aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere triste otra vez. Se siente culpable por haberle mentido a su madre. Con razón. No seas ridícula. Mentiste porque tenías que hacerlo. Que no te hubieran obligado a volver a tu pueblo. No es solo eso. ¿Qué quieres decir con que no es solo eso? Me siento muy extraña. Como si tuviera un enorme vacío en mi interior. Estoy triste y no se me pasa. No puedo asimilar lo que hizo Murad. Ni siquiera pude defenderme. ¿De verdad estás triste por eso? Es una injusticia, Ipek. ¿Por qué si no? Y no empieces de nuevo con que es por mi jefe. Por favor. Porque no es verdad. Es un egoísta y un sádico. Y no le importo nada. Hayat no me dijo absolutamente nada. Çok bilenlere inanmaz. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni atın. Şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa. ¡Oh, qué bien! ¡Qué rápido has venido! ¿Dijiste que los hombres más guapos de Estambul estarían aquí? Vamos a enseñarles lo que es la belleza. Espera. No hay fiesta. Te he mentido. ¿Estás enfadada? No te enfades. ¿Cómo que no hay una fiesta? ¿Esa dieta que haces te afecta al cerebro? ¡Eso es! Enfádate conmigo, Tubal. Desquítate. No me importa. Escúchame. No te recomiendo meterte con mis hormonas. Estoy muy contenta desde que Hayat dimitió. Murad está ahí dentro y necesito entrar y fingir que estoy triste por eso, pero me es imposible. Tengo ganas de reírme y debería estar triste. Tienes una boca de mula. Normal que no puedas cerrarla. Es lo suficientemente ancha como para que quepa un campo de fútbol. Y tienes la cabeza muy grande para ese cuerpecito. ¿Eso que veo debajo de tus ojos son ojeras? Supongo que solo lo dices para molestar. Si quisiera molestarte, te diría que necesitas Botox. Pero no, no lo necesitas. Ni con eso mejorarías. Misión cumplida. Voy a entrar. Estoy desperdiciando mi belleza contigo. Thank you.
Murat, estabas aquí. Tubal y yo hemos salido a relajarnos un poco. ¿Qué coincidencia? ¿No quieres ir a pedirnos una copa, Tubal? Mira, yo sé lo que quiero y voy a conseguirlo. Y no quiero una copa, sino venganza. ¡Qué graciosa! No, no lo soy. Didem ha venido solo para verte a ti. Y me engañó diciendo que había una fiesta. Oh, ¿ese de ahí no es el mejor modelo masculino del año pasado? Ah, ¿de verdad? Entonces iré a hablar con él sobre unas sesiones de fotos. Quería verte porque estoy preocupada por ti. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me he enterado de lo que ha pasado y he pensado que estarías triste. Estoy muy angustiada. Me preocupa que sucedan estas cosas por mi culpa. ¿Qué tienes tú que ver? Tenía que pasar y ya. También lo siento por ella. Pero si hubiera sido más profesional, nada de esto habría pasado. Vale, tienes razón. Ha recibido su merecido. Ven, bailemos. Oh. Bueno, ya está bien. Hayat, hija, que no se ha acabado el mundo. Venga, vamos a hacer algo. No me apetece hacer nada. Oye, juguemos al tabú. ¿Qué rollo? Mejor vamos a ver una película. Una de acción. O si no, un thriller psicológico, ¿eh? ¿Una peli de intriga? ¿Para que resuelvas el asesinato en los primeros 5 minutos y luego nos la destripes? Pues no, gracias. Hayat, ¿prefieres ver una comedia mejor? Ashley, lo último que me apetece es ver una comedia contigo. Nunca te enteras de los chistes. Y mientras te los explico, me pierdo yo toda la película. Entonces dinos tú, Ipek, di qué quieres hacer y lo hacemos. Yo diría que sí, pero da igual, porque tenemos que hacer lo que quiera Hayat, porque ella es la que está deprimida. Chicas, la verdad es que no quiero hacer nada. Sal tú con Ipek. Yo estoy muy cansada. Ay, ¿no crees que está exagerando demasiado con todo esto? Es decir, ya sabemos que es inocente. ¿Cuál es el problema? Ya encontrará otro trabajo. Así, a ella no le importa el trabajo, sino el amor. Pero aún no se ha dado cuenta. Y ahora que sabemos que está enamorada, ¿qué hacemos? ¿Compadecerla? No. ¿Ser su psicólogo es? No. ¿Consolarla? ¿Qué? Seremos sus monos. Tenemos que hacer el payaso para ella hasta que se anime un poco. Venga.
decirle que no soy la persona que cree, y mucho menos un topo. ¿No lee el suplemento de economía? Pensaba. Será algo importante para estar tan callado. La chica nueva. ¿Qué piensas de ella? Sé que la has visto poco. La cosa es... Porque ahora te voy a hablar como amigo, si me lo permites. Te he preguntado como amigo, así que dime. Es de fiar. Como nosotros. No es una cazahombres y es directa. Dice todo lo que piensa. Y es sencilla. ¿Y cómo sabes que es directa? Porque esas cosas se notan. El instinto. El instinto no es fiable. Creo en lo que veo y oigo. ¿Es que no crees en las corazonadas? No. Pues deberías fiarte un poco más de tu intuición. Aclárame una cosa. ¿Por qué te interesa esta chica? Por nada. ¿Por nada? Ya. ¿Vienes a disculparte? No, a dar las gracias. ¿Por mi tolerancia y comprensión? No, a dar las gracias a Tubal por su gran ayuda. Doruk me dijo que no fuiste tú. ¿No es un poco tarde para hablar de eso? Creo que Doruk te está protegiendo. Qué vida tan triste. Si esta sospecha de su hermano. No sospecho de él, sino de ti. Y aunque Doruk diga la verdad, no creas que te he perdonado tus otros errores. ¿Por qué hablamos de esto? Sé que habría preferido despedirme, pero dimití antes. Disculpe. Puede pasar a un hombre. ¿Vais a vestir mis diseños? ¡Querida! ¿Qué haces aquí? Me dijeron que habías dimitido. Es cierto. He venido a darte las gracias y a devolverte el vestido que me prestaste. Me alegro de verte. Toma esto. Me tenías preocupada. Lo siento mucho. Sucedió tan rápido que no pude despedirme.
Aún así, no me gustan las despedidas. Me gusta saludar. Dar la bienvenida también. O decir adiós, según a quién. Cada uno tiene su estilo. Y escucha, tampoco me gustan las injusticias. Pues tenemos otra cosa en común. Bueno, no te entretengo más, tengo que irme. No, no, no. No te irás a menos que te tomes un café conmigo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabes? Estaba pensando en ir a un sitio a comer con Murat. Te pediría que hicieras la reserva. Pero estás despedida. No. ¿Quieres un pañuelo para secarte las lágrimas? Primero, no fue despido. Dimití. Y segundo, ahora que te veo está claro que tomé una buena decisión. Ay, pobrecita, si estás orgullosa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a rogarle a Murat que te perdone? Sé que te va a costar un poco, pero te lo voy a repetir más despacio a ver si puedes seguirme. Haz un esfuerzo. He dimitido. El señor Neyat intentó hacerme cambiar de opinión, pero no lo acepté. ¿Seguro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dije? Te dije que te echaría de aquí. No debiste meterte conmigo. Ya sabes dónde está la salida. No estaré aquí para verlo. Pero antes o después, todos sabrán cómo eres. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? Porque yo creo que soy encantadora. Además, yo tengo un trabajo no como tú. Hasta nunca, querida. Dios, por favor, escúchame. Escúchame y castiga a esa mujer. Me han echado por su culpa. Y encima va y me dice la muy... ¡Ah! Ay, no. No tengo que desear el mal a nadie. Aún me pasará a mí. Hola. Hola, Doruk. ¿Siempre hablas sola o solo de vez en cuando? Ya sabes que la frecuencia es importante. Por ahora no es un problema grave. No estoy loca aún. Ha faltado poco, por suerte para los dos. Perdón, fue culpa mía. Iba distraída. Y quiero dejar claro que no fue despido. Dimití. Conozco a mi hermano y sé que para él no hay diferencia. Vamos, acompáñame. ¿Dónde vamos? Pues a tomar algo. No quiero molestarte. No te voy a echar nada en la bebida. Solo quiero charlar. Aunque no te lo creas, soy bueno escuchando. Vamos. Anda, toma, descansa un poco. Muchas gracias. Dicen que me sale muy bueno. Siéntate. Sí, necesito sentarme. Lo que quiero contarte no puedo decirlo de pie. Muy bien, pues ponte cómoda. Venga, te escucho. A ver, ¿por dónde empiezo? Deberías ir al grano. Diden te ha mentido sobre Hayat. ¿Azúcar? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Sirope? Hay vinagre balsámico. Gracias por la oferta, pero prefiero el café solo. La oferta sigue en pie, si te interesa. ¿Hablabas en serio? Pero le falta algo. Camarero. ¿Qué vas a pedir? Aceite de oliva. Diga, señor. Quiero otro café, por favor. Enseguida.
Me estabas tomando el pelo. Era para hacerte reír. Mejor así. Gracias. De nada. Un placer. No por esto. Por defenderme ante tu hermano. No tienes que darme las gracias. Solo le dije la verdad. ¿Cómo es que sois tan diferentes los dos? Es complicado. Intentaré explicártelo. Yo me parezco a mi padre y él a su madre. Bueno, al menos eso es lo que dice mi abuela. Yo soy indisciplinado y rebelde, mientras que Murat es muy emocional. ¿Cómo? ¿Que Murat es emocional? Eres demasiado lista como para caer en la misma trampa que todos. No pienses en lágrimas cuando te hablo de emociones. La ira también es una emoción. Una emoción muy fuerte. La culpa y la pasión también son emociones. Entiendo que hables de pasión, ¿pero de culpa? Bueno, no soy psicólogo, pero creo que es por la muerte de su madre. ¿Cuál fue el motivo de su muerte? Para salvar a mi hermano. Ven aquí. Murat, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dime, ¿qué pasa? No, mejor dímelo tú. No sé de qué estás hablando. Has calumniado a alguien inocente. ¿De quién estás hablando? Basta, sabes perfectamente de quién estoy hablando. ¿De acuerdo? No finjas más. ¿Qué mentiras te dijo eso? ¡Didem! No ha sido Hayat quien me ha dicho lo que has hecho. ¿Entonces quién? Eso no importa, ¿eh? La cuestión es que me miraste directamente a los ojos y me mentiste. Esto no tiene nada que ver con tu amor, sino con que estás enferma. Cariño, escucha. No me llames cariño más. Desde ahora soy el señor Murat y tú solo eres una empleada. Saldrás de mi vida para siempre en cuanto acabe tu contrato. Salir contigo fue un error. Murat sigue creyendo que soy culpable. Y aunque me crea, ya no basta. Fue muy mal educado. Debería disculparse. ¿Ahora también quieres que te suplique? Hablo en serio. De todos modos, da igual. Voy a coger el bus. He quedado con Suna, pero no sé cómo llegar. Dentro de un rato saldré para hacer unos recados. Cogeré el coche, pasaré a por ti y te llevo. Vale, pero eso no soluciona el problema que tenemos con el sargento. Si os vais juntas, no volveréis hasta medianoche y alguien tendrá que estar allí distrayendo a Fadik para que cuando vengáis... ¡No! ¡Otra vez! Está precioso, abuela. ¡Oh! ¿Qué haces aquí, cariño? Tal vez te echaba de menos. Tal vez. Para una vez que me dices algo bonito, lo arruinas diciendo tal vez. ¿Cómo eres, hijo? Quería verte. ¿Por qué haces esto ahora? Hace muchísimo calor. No cambies de tema. Oye, ¿tú qué haces aquí a estas horas y en día laborable? Pasaba por aquí. Pues dímelo otra vez. Vamos, no te hará daño. Di que me echabas tanto de menos que no podía soportarlo. Un fallo es un error. Dos fallos es una vergüenza. Vale, vale. Bueno, deja que te traiga una limonada fresca que acabo de preparar. Sí, me vendrá muy bien. Bueno, solo hay una cosa mala en esta casa, pero ha salido, no está. Pero abuela... ¿Qué? ¿Es verdad? Esa madrastra tuya es la única serpiente capaz de caminar sobre dos patas. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, repite que no me he enterado. ¿Qué dijo Murat? ¿Por qué se enfadó contigo? No me hagas repetirlo. Me siento fatal cada vez que hablo de ello. Dijo que solo tendremos una relación laboral. ¡Oh! Y que salir conmigo fue un error. Me llamó psicópata. Sí. Solo espero que quien me delató se parta la crisma.
Bueno, tampoco te pases. A ver, partirse la crisma es muy fuerte. Con un esguince está bien. La humanidad ha muerto, Duval. Sí, querida, tienes razón. No se puede confiar en nadie. Una ya no puede jugársela a alguien tranquilamente en estos tiempos. Están celosos de mí. ¿Pero por qué? Les ha faltado tiempo para contárselo. Pero qué mujer más pesada. A ver si acaba. ¿Una almendra? Nunca me había fijado en esta foto. Tu madre era una persona excepcional. Quédatela si quieres. No, gracias. No quiero fotos. La echas de menos, ¿verdad? No la recuerdo mucho. Oh, no quiero hacerlo. No fue culpa tuya, Murat. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Por supuesto, cariño, claro. Puedes hablarme de cómo era, si quieres. Tu madre era una mujer muy fuerte y paciente. Leila era una mujer chapada a la antigua. Una gran señora a la que todos respetaban. Nunca ofendió ni hizo daño a nadie. Tu madre era como un ángel y se esforzaba por ser justa. No soportaba las mentiras. Estaría tan orgullosa de ti si pudiera verte. No lo creo. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso le has hecho daño a alguien? ¿Me dedicas media hora, amigo? Claro que sí, amigo. Te dedicaría toda mi vida. Vamos. ¿Tienes idea de dónde estamos? No tengo ni idea, ni el navegador. ¿Qué sitio es este? Ni siquiera hay carretera. Y ahora, ¿qué hacemos? No sé. Se irá el sol, oscurecerá. Las alimañas que se ocultan en sus cuevas saldrán y vendrán a por nosotras. No digas eso, que me asustas. Eso está muy bien. Si temes morir, las alimañas te devorarán a ti antes que a mí. Kipek. Podríamos rezar... que nos salve alguien que esté viendo el partido. ¿Pero qué partido? Los duendes juegan un partido. ¡Coye y Peg! Y esa es la situación. ¿Estás preocupado porque has cometido un error? No estoy acostumbrado a cometer errores. Todos lo hacemos. Pues yo no. Me ha impresionado esta chica. Presentó su dimisión aunque la calumniaron. No hables de calumnias, Kerem. Solo fue un malentendido. Y no dio ni un paso atrás. Ahora entiendo por qué me preguntabas tanto. Murat, ¿por qué te importa tanto esa chica? No es por ella. Estaría preocupado.
aunque hubiera sido otra persona. Aún así, he sido injusto con ella y eso no está bien. Pues ya sabes qué hacer. Dímelo. Debes disculparte con ella y compensarla. Nunca he tenido que disculparme con nadie. Siempre hay una primera vez. Yo soy como esas águilas. Dedicaré toda mi vida a una sola mujer hasta que me muera. La trataré maravillosamente. Y tú serás esa mujer. Y yo te daré picotazos, mi amor. Ah, mira. ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Van a ahuyentar a las águilas! ¡Silencio, por favor! ¡Debéis guardar silencio! Las águilas están en peligro de extinción. Vienen aquí a reproducirse y si hacéis ruido las espantáis y no pueden aparearse. ¿Eso creéis? No lo sabíamos. Perdona, fue sin querer. Cálmate, cariño, cálmate. Se te ha vuelto a encrespar el pelo. Deberíamos darle las gracias a Hayat. Hoy no podríamos estar aquí si no hubiera aceptado el trabajo. ¿Cuál es ese asunto tan urgente? Suna, he dimitido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Baja la voz, pajarito, si no las águilas. Silencio, Boche, silencio. O le arrancaré las plumas una a una a esos bichos. ¿Qué ha pasado? Dime, habla rápido. Me acusaron de revelar información confidencial. ¿Y cuánto te queda para poder jubilarte? Oh, ya lo estás. Por fin, amigo mío. Supongo que no te quedarás aquí. Escucha, tenemos que vernos antes de que te vayas. Nosotros también. Claro, amigo. Estamos muy contentos con su trabajo, sí. De acuerdo, qué mal, se lo diré. Lo haré. Quedaremos antes de que te vayas, vale. Adiós. Qué mal te manda saludos. Uy. Es muy amable, pero ¿qué ha pasado? Obviamente Suna no le ha dicho a su padre aún que ha dimitido. Me parece normal. Yo tampoco sabría cómo decírselo. ¿Por qué no? Oh, ¿es que no lo sabes? ¿Qué? Murat la culpa de haber revelado información confidencial. ¿No? Les pregunté, pero ninguno de los dos me dijo nada. Es normal. Supongo que le daba vergüenza dejar en mal lugar a tu hijo delante de ti. Porque es una acusación falsa. No puedo creerlo. ¿Información confidencial? Confía en ti, Hayat. Te di mi nombre y mi apellido. ¿Se puede saber por qué lo has hecho? Suna, pajarito, ven que te lo estás perdiendo. ¡Cierra el pico de una vez, Goche! Espero que esas águilas construyan un nido en tu cabeza. ¿Y qué le digo ahora a mi padre? Lo siento. Desearía que no hubiera pasado. Ojalá pudiera arreglarlo. El causante de todos mis males es Murat. Seguro que llama para molestarme. Paso de él. Haces bien, pero ponlo en silencio para no molestar a las águilas. Coge esa llamada y resuélvelo. Habla con él. Discúlpate, compénsalo, pero haz algo. Suna, lo siento mucho. Me habría disculpado si hubiera cometido un error. Vale, ¿y si te está llamando para disculparse? Nunca haría algo así. Me lo debes, Hayat. Por favor, responde. Está bien. Dígame. Hayat, tenemos que hablar. Estoy cerca de tu casa. ¿Estás ahí? Es que no estoy en casa. Además, ¿por qué? ¿De qué quiere hablar? Puedo ir a donde me digas. Tenemos que arreglar esto. Muy bien. Si es tan urgente,
pero estoy en un sitio de difícil acceso. Mejor quedamos en otro sitio. Está bien, de acuerdo. Nada, no arranca. Vamos, ¿por qué nos haces esto, bonita? Todo iba bien hasta hace un momento. ¿Por qué te has averiado? ¿Y ahora qué hacemos? Este coche me tiene frita. Me estoy acostumbrando a la mala suerte. No me sorprendería que me cayera una rama en la cabeza. Y todo empezó justo después de que conociera a mi ex jefe. Volvamos a pie. Le pediremos ayuda a Suna. No podemos hacer nada. No, ni hablar. No pienso abandonar aquí a mi niña. Y mucho menos en medio del bosque. Ya tiene bastante con que le hayan echado un mal de ojo. ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? Mira, Ibek, eres sensata. No dejes que esto te afecte. Solo es un coche. ¿Lo ves? No me presiones, Hayat. Todo el mundo tiene un punto débil. No dejaré a mi chica aquí sola y se acabó. ¿Ah, sí? Pues aquí os quedáis las dos. Luego te arrepentirás si alguien me ataca por ir sola por este camino. Dile a mi familia, si no vuelvo, que los quiero. Y que todo ha sido por tu culpa. Adiós, me voy. No es instinto maternal. Es que aún lo estoy pagando. Oye, Murat, ¿y si es una trampa? ¿Qué quieres decir? Porque hiciste enfadar a Hayat. ¿No crees que podría guardarte rencor y solo te ha traído a un lugar aislado para dispararte? Supongo que está enfadada, pero no creo que llegue tan lejos, Krem. Tal vez decidió buscar el sentido de la vida en la naturaleza al quedarse sin trabajo. Es posible. Cuando se trata de Hayat, todo es bastante impredecible. Dios, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo era una persona normal. Todo esto ha pasado por culpa de Murat. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Una serpiente! ¡Ah! ¡Ah, es una rama! Mejor me la llevo. Si me encuentro con un oso, le daré en la cabeza con esto. Y me comerá. ¿Por qué iba a comerme un oso si no le he hecho daño a nadie? Ay, Dios, por favor, no dejes que me coma un oso. Protégeme. Por favor, protégeme de los osos. Por favor, Dios, por favor. ¿Por qué me haces esto, chica? Yo te trato bien. ¿He hecho algo que te perjudique sin darme cuenta? Siempre te echo gasolina y te reviso el aceite. Te cuido muy bien. Te limpio casi a diario. ¡Pare! Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere